Temprano, Juan Pablo nos contó de una investigación que avanza en la corte, en la fiscalía, y está mencionado un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, porque dentro de las investigaciones hay personas aforadas. El tema es muy extraño. Hemos preguntado si es de oficio o si hay un denunciante. Según el papel que Juan Pablo nos compartió, que está en nuestra página, no hay denunciante, es de oficio. Donde vamos a la parte que dice denunciante, no aparece ningún nombre. Entonces, ¿quién puso esta denuncia? ¿Qué busca esta denuncia? Aparentemente hay una queja de hostigamiento, ¿no? Sí. De acoso a RTBC y a su director Holman Morris. Pues lo que ¿Sería dice la razón? este documento que tiene encabezado la Fiscalía General de la Nación, formato único de noticia criminal, es que se abre la investigación de oficio por informes recibidos y delito referente hostigamiento por motivos de ideología política. Es decir, que la Fiscalía, a su criterio, puede tomar una noticia criminal o una noticia pública o una noticia lo que quiera y puede determinar, aquí hay lugar para abrir una investigación. No hay demandante, no importa. Hay unos elementos para abrir esta investigación. Eso es importante, Julio, perdóneme, porque entonces, como usted lo señalaba, datos de denunciante o querellante, aparece triple X, triple X, triple X, cero, es decir, no hay nada. No hay Y denunciante. luego, como autoridades de quien remite, es decir, quien estaría haciendo, dando cuenta del asunto ante la fiscalía, sale Hernando Barreto Ardila, quien es fiscal coordinador de la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Y llama la atención porque entre las personas a indagar aparece hasta el expresidente Álvaro Uribe, ¿no? Así es, aparece, le voy a nombrar algunos. Aparece el expresidente Álvaro Uribe, el actual gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la senadora María Fernanda Cabal, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, José Obdulio Gaviria y otros. Sí, que uno recuerde sus nombres, seguramente en su momento han sido críticos con RTBC o con algún cubrimiento, pero de ahí a meter un fiscal delegado ante la corte. No sé si es que está pasando algo que no sabemos. Por eso lo dejo con sus amables invitados. Sí, señor, pues nos vamos a ir de la mano de Laura Daniela al Congreso de la República, informando además, Julio, que según este documento de la Fiscalía General de la Nación, en donde se habla del delito probable de hostigamiento, lo que habrían cometido las personas aquí señaladas es el haber confundido la labor del periodista Holman Morris y del medio RTBC con la opinión de sus entrevistados. Y por eso se estaría dando este hecho de estigmatización por parte de los líderes de la oposición colombiana. Laura Daniela, los congresistas. Sí, Juan Pablo, pues recordemos también que el sistema de medios públicos RTBC pues emprendió acciones legales contra la senadora María Fernanda Cabal, quien la denunció pues ante la Corte Suprema de Justicia. Pues por eso, sumado a esto, nos conectamos hasta ahora con la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Bienvenida a la W. Hola, muy buenos días. Y también pues saludamos a la senadora Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico. Bienvenida a los micrófonos de la W. Buenos días, ¿cómo están? Sí, pues senadora María Fernanda Cabal, a usted la estarían investigando, indagando preliminarmente por la supuesta comisión del delito de hostigamiento por ideología política. ¿Cómo recibe usted esta noticia, senadora? Pues sorprendida, primero porque todos los parlamentarios gozamos de un principio que se llama inviolabilidad parlamentaria, Laura. Y esto se extiende a todas las actuaciones relacionadas con el ejercicio parlamentario. Así está determinado en la Constitución Política de Colombia. Nosotros no somos responsables por opiniones o votos que emitimos en el ejercicio de nuestras funciones. Entonces, lo surrealista es que ahora terminemos nosotros, que gozamos de un derecho y además tenemos libertad de opinión, investigados por expresar nuestra inconformidad a cómo Holman Morris utiliza el canal RTBC, que son recursos públicos, haciendo entrevistas a bandidos, a asesinos, a condenados,
porque él cree que tiene un derecho superior por encima de la justicia que persigue a los bandidos y por encima de las mismas víctimas. Senadora Isabel Cristina Zuleta, buenos días para usted. Y yo quiero preguntarle, desde su perspectiva, ¿esto no iría en contra de lo que la senadora Cabal señala y es una libertad de opinión que está garantizada por la Constitución en Colombia? Sí, la senadora tiene razón. Nosotros tenemos inviolabilidad parlamentaria, efectivamente establecida en la Constitución, sobre nuestras opiniones y votos. Eso mismo fue lo que yo alegué cuando, a través de una entrevista en Blue Radio, se genera una denuncia en mi contra y el Consejo de Estado termina estableciendo que una entrevista, una opinión, no es una declaración ante un juez o ante un magistrado. Esto ha sido un debate largo para nosotros. Nosotros queremos establecer los límites de esa opinión, no solo porque nos hemos sentido atacados también por nuestra opinión, senadora. Nos hemos sentido atacados en nuestra opinión, así como usted hoy resalta su opinión, sino que queremos saber realmente hasta dónde van esos límites. Y por supuesto el mejor ejercicio es que se realice una investigación. A mí me quedó sumamente claro cuando los magistrados se refieren a mi caso, cuáles son esos límites, hasta dónde llegan esos límites y cuándo se puede o no adelantar esa investigación. Efectivamente, si se adelanta esa investigación, si confiamos en la justicia y esa apertura se da con suficiente criterio, nos pueden decir cuándo se configura el delito de hostigamiento en relación a una opinión reiterada sobre un periodista, sobre un canal. Un hecho como este, senadora María Fernanda Cabal, ¿no debería llevar a todas las orillas políticas del país a pensar sobre la manera en que están llevando la relación con los medios de comunicación y sobre todo los mensajes que se envían? Porque así como en el pasado vimos cómo durante algunas protestas del estallido social terminan atentando contra colegas, los manifestantes, pues ahora estaría ocurriendo exactamente lo mismo por ustedes emitir opiniones contrarias a la televisión o a los medios públicos. A ver, hay conquistas que ya se tienen. No tienen por qué ser cuestionadas, ni siquiera investigadas. Eso se lo digo a la senadora Zuleta. ¿Sabe cuáles son los límites, senadora? Los límites es el Congreso. Cuando usted está cubierta en el Capitolio, usted está protegida, es inviolable su opinión. No es así en otros escenarios. Fíjese que a mí me ha invitado a debates donde, a pesar de tener el conocimiento, me ha tocado retractarme porque la persona a quien contra quien yo debato no está condenada. A pesar, repito, de yo saber cuál ha sido su conducta, cómo indujo a Babri son hacer una cosa u otra. O sea, nosotros sí tenemos límites. Lo que no es de recibo es que yo tenga que pedir permiso para decir que no estoy de acuerdo, que me molesta, que me parece que es un abuso el uso de un canal público, porque el dinero sale de todos los colombianos, para entrevistar terroristas. Porque es que estos no son ángeles de la guarda. Estos son terroristas con montones de condenas y montones de órdenes de captura. Si eso es óbice para que Holman Morris utilice su poder de sus canales abiertos al público, como lo ha hecho, como lo voy a publicar en las redes de desinformación que él usa, pues entonces perdemos completamente los parlamentarios nuestro derecho a expresar nuestras opiniones. Sí, senadora Isabel Zuleta, pues si hablamos de estigmatizaciones, no solo podemos hablar desde el Centro Democrático. De hecho, el presidente Gustavo Petro, pues en muchas ocasiones ha enviado mensajes estigmatizantes a medios, incluso a mujeres periodistas, porque en este caso pareciera que sí hay rechazo pues desde sectores del gobierno, pero no se condena, por ejemplo, los comentarios que hace el presidente Gustavo Petro. Es decir, hablamos del poder de los canales, pero no de los políticos, y por lo menos como el presidente, como un líder de opinión, pero como jefe de Estado también. No, como lo dice la senadora, efectivamente, pues todos los políticos tenemos límites. Ese derecho y esa inviolabilidad tiene un margen, tiene unos límites. Yo creo, senadora, que van mucho más allá del Congreso. Nuestra protección constitucional va mucho más allá de las paredes del Congreso, y fue el debate que tuve a bien ganar en el Consejo de Estado.
pero sin embargo yo creo que es que sí debemos referirnos a los medios de comunicación, no solamente públicos porque hagan uso del dinero público, sino también a los medios de comunicación privados, porque es que recordemos que el derecho a la información es un derecho fundamental que hoy está siendo administrado por los medios de comunicación masivos, y es un derecho fundamental. Así que todo lo que hagan los medios de comunicación merece nuestra vigilancia parlamentaria, sobre todo en lo que usted muy bien hace énfasis, en la calidad de la información. La calidad de la información también está protegida por varias sentencias de la Corte. Se ha desarrollado una jurisprudencia en relación a la calidad de la información. Así que usted tiene todo el derecho, así como lo tenemos nosotros y como lo tiene nuestro presidente, a elevar una voz de protesta, a exaltar esa voz de protesta sobre lo que no consideramos que deben estar emitiendo por los medios de comunicación. En lo que sí nosotros estamos diciendo, cuidado, y cuál es el límite, cuándo se convierte un derecho de petición respetuoso como el que yo dirigí a los medios de comunicación, que no está en contra de la libertad de expresión, que no está en contra de la libertad de prensa, que dice, por favor, díganos quién financia los medios de comunicación, así como sabemos quién financia RTBC, y la senadora entonces puede manifestar su voz en relación a esa financiación, pues nosotros también queremos saber cuál es el financiamiento de los medios de comunicación privada para saber si esa comunicación puede estar incidida por ese financiamiento. Pero más allá de eso, pues tiene que haber un límite en cuándo se vuelve hostigamiento, porque la posición ideológica de un medio de comunicación también tiene que revestirlo de una protección, si eso es claro y si es transparente, porque sí hay un delito de hostigamiento. Entonces, ¿cuál es el límite para que nos manifestemos en contra de esa comunicación que es pública y que se está dando por el medio de comunicación? Ese límite tiene que estar claramente definido en lo que está tipificado penalmente, y ese delito existe efectivamente, y qué bueno que lo puedan investigar como lo han hecho en nuestra contra, y se pueda sacar adelante ese debate tan importante. Claro, senadora, pero continúo con usted, senadora Zuleta, pero no hay hostigamiento a los medios de comunicación privados cuando se les tacha de medios del narcotráfico, de medios del paramilitarismo. Si lo hubiese, quien lo tiene que determinar es un juez de la República. Eso es a lo que yo estoy haciendo referencia, y qué bueno que se investigue. Si lo hubiese, por favor, si ustedes sienten eso, hagan la denuncia respectiva. Y que se abra de oficio también, porque las autoridades también pueden abrir de oficio. Nosotros hemos pedido en muchas ocasiones, ábrase de oficio investigaciones, porque la gente no quiere denunciar a veces por miedo. Y yo les quiero decir una cosa, es que la gente le tiene miedo a los medios de comunicación. Y me he dado cuenta en estos días que le doy ese derecho de petición. Pero usted, ¿por qué hace eso? Se van a ir en contra suya. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué hace tenerle miedo a los medios de comunicación? Denunciemos todos, así como lo está haciendo en este momento la Fiscalía, aperturar una investigación, que lo haga también para proteger a los medios privados. Eso es muy importante. Pero si no lo hace, denunciemos, y que sea la justicia la que dirima ese conflicto o ese posible delito que se esté cometiendo. Porque si nosotros nos ponemos en el papel de un juez, entonces es ahí donde estamos nosotros mismos tergiversando el papel que nos corresponde como ciudadanos, como medios de comunicación, y nosotros como congresistas. Sí, senadora Cabal, es que a propósito de lo que estaba hablando la senadora Isabel, pues usted tiene todo el derecho, por supuesto, de decir que RTBC no está haciendo un buen uso de la información, un buen manejo de la información. Sin embargo, quiero preguntarle por las formas, porque los periodistas que trabajan ahí dicen que al usted hacer las afirmaciones en la forma en la que las hace, los pone en riesgo. Entonces, sí quiero preguntarle si de pronto hay alguna reflexión con respecto a eso. A ver, no, yo quiero devolverme un poquito. La senadora Zuleta está judicializando las opiniones y le parece correcto. Es que lo increíble es la forma de pensamiento de estos que se creen los dueños de los derechos, de los deseos convertidos en derechos, porque así desarticulan la sociedad, acaba con la autoridad, y terminamos todos sometidos a una tutela de un juez para ver si desarrollamos la energía, si no nos quedamos sin luz. O sea, no puede ser, senadora Zuleta, que usted someta la libertad de expresión hoy protegida y el fuero constitucional del que gozamos nosotros, no solo en la Constitución, también está establecido en la ley, porque se desarrolló en la 1909 del Estatuto de la Oposición, que nos protege, que ahora le demos a la jurisdicción penal cabida
para ver si sí soy culpable o no. No, señor, eso está gravísimo, porque así es como se instituye el establecer jueces que terminan ampliando su competencia a la libertad de expresión, como en Venezuela, como en Cuba, los jueces del horror de la Alemania nazi. No, y tampoco puedo yo pedir si no son los jueces, senadora, a los periodistas. No, señora, no puede ser. Yo soy tengo fueron si no son los jueces, ¿quién? Inviolable. Usted lo, no puede abrir una investigación, ni siquiera preliminar. Lo lamento. Hay un fuero inviolable, hay un desarrollo jurisprudencial, todo. Hay doctrina sobre eso y hay convención internacional. Entonces, no es posible que si yo pongo en entredicho, porque además es evidente que entrevistan a personas sub judice, el señor Iván Márquez es un fugitivo. No está acobijado ni protegido, por más de que ustedes intenten maniqueamente volverlo gestor de paz. Y de pronto lo logran para seguir asesinando colombianos con la excusa de la paloma de la paz. Yo no acepto que nosotros terminemos sometidos, y mucho menos bajo la fiscalía, porque la fiscalía no tiene competencia sobre nosotros los congresistas. Sí, senadora. Tiene razón, senadora, y puede, lo que va a suceder es que den traslado a la corte, precisamente porque no tiene competencias, pero es que el derecho a la libertad de expresión también tiene otro derecho fundamental, y es a la información. Y esa posición de derecho solo lo resuelve un juez, no lo puede resolver usted, senadora, porque usted no es juez, senadora. ¿Cuál es el derecho? ¿Sabe cuál es el derecho? Entonces nosotros tenemos derecho a la información. A la información fidedigna. Olman Morris, exactamente. Información fidedigna. Por, no me venga a enseñar muy usted, claro. Verá, no me venga a enseñar usted. Yo no le estoy intentando enseñar nada, senadora. No, señora, no, estoy usted intentando no demostró que enseñar una nada. Campaña electoral. No, señora, no, no tergiverse la información, senadora. Estamos hablando de otro video. Tema. Pero yo no tengo ningún problema en darle esa información con mucho gusto el contexto. No. Usted no puede decir que a usted no la pueden investigar cuando a mí sí me investigaron por una opinión. Entonces, ¿usted es distinta a mí? Usted porque por ser de derecha es distinta a mí. A mí se me investigaron y me declararon inocente. Por la opinión no es una acusación. Por no, en el Congreso, usted no lo hizo en el Congreso, usted lo ha hecho en todas partes. Usted en Medellín lo hizo, usted en varias partes, no fue dentro del Congreso, senadora. Usted también ha dado sus opiniones por fuera del Congreso, lo ha dado en sus medios de comunicación, lo ha dado en sus redes. Pero terminamos sometidos. Por fuera, la opinión por fuera del Congreso. Entonces, por fuera también no goza de la misma protección que la de adentro. Y me ha tocado, puede ser, señora. Y me, no, pero en este caso no. Usted no es distinta a mí, senadora. Usted señor, no puede no decir que entonces a mí se me pueden investigar, no y soy congresista, yo no estoy y usted diciendo no. Eso, eso sí lo pueden investigar. Usted. Le van a trasladar no, a la investigación no, a la corte. No, ya, en el fuero competencional, senadores. No, la fiscalía no investiga, está usurpando funciones. La van a trasladar, no se preocupe por competencia. La corte, no, no, sí me preocupo, señora, porque en claro, este gobierno sí. Yo me preocupo mucho, ¿sabe? Me preocupo sí. Mucho que la fiscalía dicte o haga directivas y resoluciones protegiendo bandidos como los de la primera línea, que ya puse la demanda y ya por fortuna la admitieron. Bueno, senadora Cabal, yo le tengo una pregunta concreta a propósito de su primera respuesta. Usted se queja de que Holman Morris o en RTBC entrevistan bandidos. ¿Está usted hablando tal vez con el periodista que más bandidos ha entrevistado? Soy yo. Yo quiero preguntarle, en el último caso por el que inclusive tengo un reclamo judicial que ni más faltaba, atiendo y respeto, a mí me contacta el rey de la oficina de la Inmaculada, donde controlan todos los asesinatos de Tuluá. Ese señor Felipe Tuluá me contacta y me dice que quiere darme una entrevista para tratar de buscar un escenario de pacificación de esa terrible situación de violencia que no permitía ni siquiera salir a la calle el alcalde. Y yo entrevisto al señor Pipe Tuluá. ¿Dónde dice que yo no puedo entrevistar a Pipe Tuluá, senadora? No, es que usted puede entrevistar al que usted quiera y es su canal, pero con recursos públicos. ¿Por qué hacen entrevistas? Usted los entrevista por teléfono. Usted no hace entrevistas presenciales.
Aquí ha habido una tendencia a hacer entrevistas presenciales con estos personajes y a exaltar personajes que le han hecho mucho daño a Colombia. Seguramente usted le abre el micrófono al de la oficina de Tuluá para que el señor diga lo que le está pasando. Aquí en RTBC le hacen el micrófono, a mi juicio, de forma propagandística, porque lo ha hecho recurrentemente el señor Morris a lo largo de su carrera. Porque así lo hizo cuando rescataron, cuando liberaron a los secuestrados que tenían del ejército y les hacía entrevistas, y me contaron ellos mismos que las preguntas eran completamente direccionadas cuando él trabajó en Canal Capital y antes trabajó en Contravía. ¿Por qué tiene que usar el espacio público con mi plata como ciudadana para darle vitrina siempre a los mismos personajes? A Leonardo, comandante del Frente 18 y 36 de las disidencias. Mientras tanto, estos señores van asesinando a la gente. Yo creo que sí hay un conflicto ético en cuanto al uso público de un canal, especialmente por la inclinación obvia ideológica que tiene este gobierno. Lo están usando y están usando los recursos públicos. Senadora Zuleta, hablando del hecho de que la fiscalía haya determinado, por lo menos según el documento que conocemos, abrir de oficio esta investigación, ¿no presentaría un poquito de falta de equilibrio cuando, como usted bien lo ha señalado en algunas de las respuestas que nos dio hoy, ha habido también momentos en donde la virulencia de los comentarios de destacados políticos en el país contra los medios privados también ha sido evidente, y ahí sí no ha habido ninguna apertura de oficio de investigación? Es que fíjese que aquí la discusión es la posibilidad de hostigamiento por razones ideológicas, tal como lo acaba de decir la senadora y como muy bien Julio lo acaba de presentar. Es decir, lo que pretende mostrar la senadora es que efectivamente un medio ideologizado no tiene los mismos derechos, libertad de expresión, protección de la fuente, derecho a la información, derecho a la libertad de prensa, que los medios públicos. Y eso es una ideologización. Y la persecución por motivos ideológicos sí está tipificada en el Código Penal, por motivos de raza, por motivos religiosos, entre otros. Entonces, aquí sí hay una situación distinta, porque efectivamente lo que está planteando la senadora en esta entrevista es que Julio y la W sí pueden hacer una entrevista y RTBC y Holman Morris no. Una entrevista a estos personajes que están huyendo de la justicia y que están cometiendo graves delitos. Pero ¿por qué el uno sí y por qué el otro no? Es ahí donde está la discusión. Y creo que es una discusión muy importante para el país. Es que nosotros también estamos diciendo, por favor, dennos claridades, porque sí creemos que ustedes pueden entrevistar, y además que nosotros tenemos derecho a saber esta gente qué piensa. Los que creemos en que el país debe resolver por la vía pacífica y por la vía del diálogo los conflictos, necesitamos de un periodismo que nos informe con transparencia. Entonces no creo que haya un desequilibrio, porque creo que son dos situaciones distintas en donde la carga ideológica es claramente asignada a un gobierno con un medio de comunicación. Pues es una discusión muy interesante sobre el tema de libertad de prensa pública y privada, como la ha planteado la senadora Cabal y la senadora Zuleta. Ambas, muchísimas gracias por su tiempo en la W, y aprovecho para desearles una muy buena semana.